Saludos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Moisés Esparza. Manejo la programación para el cine de festival, el cine latino de San Diego. Mil gracias por estar con nosotros esta tarde. Les agradezco mucho su apoyo a través de estos últimos 11 días. Empezamos el 11 de marzo y hoy se acaba nuestra edición 28ª del Festival de Cine Latino de San Diego. Estamos muy emocionados de llegar a este punto. Estamos muy orgullosos de todas las películas que hemos exhibido y todo fue posible porque ustedes nos siguieron apoyando. Les agradezco desde el fondo de mi corazón que se unieron a nuestras sesiones de Autocinema y también se reunieron en nuestra plataforma virtual Eventive. Espero en el futuro cercano poder compartir de estas películas en un cine, en una sala de cine con ustedes. Pero hasta ese entonces me da mucho orgullo de poder haber tenido la oportunidad de exhibir estas películas a través de una plataforma virtual. Muchas gracias a los voluntarios y a los patrocinadores y todos los que hicieron esta edición posible. Les agradezco mucho. Parte de esta plataforma virtual, de este formato virtual que me encanta, es que podemos hablar con cineastas de todo el mundo. Esta tarde, bueno, tarde para mí, noche para ella, tengo el honor y la oportunidad de hablar con la directora de Through Ernesto's Eyes, Ana Luisa Acevedo. La voy a integrar aquí a la pantalla para que nos salude. Hola, Ana Luisa. Hola, ¿cómo estás, Moisés? Estoy muy bien, muy agradecido que nos puedas dar este tiempo para platicar de tu película. Cuéntale al público dónde te encuentras ahorita, de dónde te estás conectando. Bueno, yo estoy en Porto Alegre, al sur de Brasil, por eso voy a hablar portuñol aquí. Okay. Estamos muy cerca de Uruguay en Argentina. Porto Alegre es bastante al sur de Brasil. Estoy de aquí. Pues mil gracias por integrarte a esta plática. Antes de que empecemos hablando de la película específicamente, quería preguntarte si tú tienes un estilo como cineasta y cómo se aplicó este estilo a Through Ernesto's Eyes. Creo que cada película demanda por algo que necesita. A mí me gusta mucho trabajar y hacer de películas humanistas, películas que tienen un poco, casi siempre mis películas tienen humor, un poco, no es exactamente una comedia, miren, me encantan las comedias tristes, pero principalmente trabajar con un poco de lirismo y de con mucho humanismo. Esto es, creo que
está presente en todos mis trabajos, pero cada historia demanda de cosas específicas que ahí, bueno, vamos desarrollando. Sí, y también una poesía visual que es evidente en esta película, Through Nurse's Eyes. Antes de hablar de una escena que me encantó al final de la película, quiero platicar contigo acerca del personaje de Ernesto y cómo lo fuiste desarrollando. ¿Qué características tenía estaban en el guión y cuáles fueron agregadas con la participación del actor? Bueno, Jorge Bolani es el Jorge. actor, es un uruguayo fantástico, trabaja muy, muy bien, trabaja mucho en el teatro, trabajó también en Whisky, una película importante en Uruguay. Cuando estaba procurando por un uruguayo, porque el personaje es un uruguayo que vive en Brasil, vive en Porto Alegre, y quería que el actor fuese uruguayo. Y me fui a Uruguay, y bueno, me encantaría que Jorge pudiese hacer, y empezamos a procurar juntar las fechas para que fuese posible. Y Jorge creo que trouxe al personaje una cosa muy cálida, que es muy interesante, porque yo trabajaba e hizo otros trabajos hablando sobre la vejez, este momento difícil de la vida, que tiene que hacer escolhas, y es un momento difícil y muy duro. Y el personaje que escribí era un personaje más duro que creo que Jorge ha hecho. Y me encantó porque a mí me encantaría que el personaje tenía en el guión toda su conexión con la poesía, con la música, que era un universo donde vivía entre sus libros y sus discos y todo. Y Jorge tiene una conexión con la poesía muy linda también. Cuando envié a él el guión, se encantó porque tenía que recitar Mario Benedetti, que es un poeta que a él le gusta mucho. Entonces, fueron muchas conexiones que teníamos entre yo y el personaje. Fue muy lindo trabajar con él. Pues hablando, si puedo brincar adelante un poco, hablando con ese tema de poesía, una de las escenas más impactantes de la película es cuando Bia y Ernesto se encuentran con artistas en la calle y están relatando poesía acerca de experiencias trans, acerca de experiencias afro. Cuéntame un poco cómo, y después Ernesto también participa, cuéntame un poco también, cuéntame cómo se fue realizando esta escena y su importancia dentro de la película. Esto es una, ¿cómo se dice? Una rota de slam. Como slam. Poesía slam, como poesía. Poetry. Spoken word, palabra. Yeah. Sí, como spoken word poetry. Es un movimiento que es muy fuerte aquí, muy contundente, muy fuerte, donde la gente joven va a la calle para hacer esta disputa de poemas, muy lindo y muy fuerte. Creo que es una de las manifestaciones culturales brasileñas hoy más fuerte, más de una muy política,
muy linda. Muchos jóvenes de la periferia que vive que vienen para el centro de la ciudad a hacer estas peleas de palabras, sí. De palabras, de ritmos de palabras, que muy linda. Y como que a mí me encantaba que Bia presentase a Ernesto un universo, algo que él no lo conocía. Y para ir ahí, tiene que estar con un joven que vive, que está en este lugar, si no, él no estaría en este encuentro de poesía de una u otra. No había otra posibilidad de estar ahí que no fuera con un joven o con Bia. Entonces, es un encuentro de universos distintos, de formas de hacer poesías muy distintas, pero todas muy fuertes, muy, muy políticas. Benedetti es un poeta uruguayo bastante político, y este poema que escribió, ¿Por qué cantamos?, es un poema que escribió sobre en el momento de la dictadura. Y pero está vivísimo, está muy actual. Es para nosotros hoy en Brasil es muy, muy fuerte porque estamos viviendo un momento muy, muy difícil. Y bueno, y poner esto junto con todas las demandas, las cuestiones de transfóbicas, de transfobia, de racismo y de todo eso, que es una demanda muy importante en Brasil hoy. Creo que en el mundo, sobre la tolerancia y todo eso. Entonces, para mí era importante poner Ernesto en este lugar. Que él era un personaje que vivía en su clausura, ¿no? En su apartamento. Y bueno, la Bia que lo sacó de su apartamento y lo presentó todo esto a la calle. Sí, Bia es un personaje bastante interesante. Obvio, la antítesis de Ernesto, pero entre ellos existe conexión que, bueno, ambos se necesitan en diferentes maneras. Sí. La química entre los dos es resaltante inmediatamente. Cuéntame de este proceso de casting para Bia. ¿Cómo fue que llegaron a esta actriz que realiza este papel tan bellamente? Bueno, yo conocí a Gabriela hace mucho. Gabriela Poester, pero nunca tenía trabajado con ella. Es una gran actriz y directora de teatro también. Y me encantaría, y desde cuando empecé a escribir el guión, pensaba en ella siempre, porque con sus ojos grandes, eso tiene un misterio que no sabe lo que esperar de esta chica. No tiene, no es una belleza fácil, no es una cosa, no sabe lo que está pensando, tiene un misterio ahí que me encantaba. Y bueno, y ahí invité a ella para hacer, y fue un momento muy especial para ella. Ella me dice que fue un momento muy, muy importante. Y empezamos a trabajar juntas con Bia, y creo que esta química que hubo entre los dos fue fantástica. Sí. La primera vez que se encontraron, empezaron a trabajar juntos y son gran amigos hoy, no se conocían. Y fue muy lindo, fue muy lindo.
En la película hay bastantes de temas, quizás siempre en balance: la vejez, pérdida de la visión, la necesidad de conectarse con un amor perdido, quizás también con familia. También con Bia vemos que está en una relación abusiva. Muchas temáticas en juego aquí en esta película. ¿Qué difícil es encontrar el balance entre estas temáticas dentro de una película y cómo se fue desarrollando esto? Bueno, tiene las cuestiones principales que son estas de la vejez, la posibilidad de trocar con la juventud, cómo es más... el tema de la vejez es muy interesante. A mí me encanta porque es una cosa que todos nosotros queremos llegar ahí, pero nadie sabe vivir mucho. Es muy difícil vivir la vejez. Y creo que cuando hay un cambio entre jóvenes y viejos, esto es más... es más rico, más fácil de vivir, tal vez. Y bueno, y al mismo tiempo, este viejo vive hoy en un lugar que se llama Porto Alegre, que está en Brasil. Y ahí hay muchas cosas que para un viejo que está en este momento de que no trabaja más, que tiene y que la... que la plata es cada vez más corta, que que está el mundo que está a su alrededor es muy difícil, muy violento, que hay muchas cosas. Y creo que hoy en Brasil no se puede hacer una película que no piense un poco sobre todo eso. ¿No? Vivimos un momento muy que tenemos que hablar sobre el racismo siempre. Hay este problema de violencia, es muy fuerte, es muy importante. Entonces, ¿y cómo que esas historias llegan a Ernesto, que antes estaba muy protegido en su apartamento, en su mundo, en su clausura, bueno, y la pérdida de la visión hace con que él se abra para mucho más para el mundo, tal vez perceber y enxergar muchas cosas que no miraba antes. Entonces es una forma de me encanta cuando las películas traen muchas cosas, pero no son grandes discursos, no son grandes, pero todo está ahí de una forma muy delicada y que hay, bueno, porque vivimos todo eso a cada día, y el personaje no puede olvidarse de dónde está. Sí, estos detalles de la vida cotidiana me encantaron en las películas. Me encantó estar dentro del mundo que creaste. Igual me encantó mucho, aunque quizás representa una existencia claustrofóbica, quizás cerrada. Me encantó mucho el diseño interior del apartamento de Ernesto. Cuéntame un poco de eso y qué tipo de espacio, atmósfera querían crear con este apartamento. Bueno, es un apartamento de una vida entera. Entonces, y es una realidad que cuando entramos en un apartamento de un viejo señor, una vieja señora, hay allí mucha vida, mucha cosa que acumuló por toda la vida y por todo eso. Y yo quería que este apartamento tuviese era una vida que está casi que igual hace 8 años cuando Ernesto quedó viudo, porque él vivía en su pequeño escritorio, ¿cómo se llama? In her office. Study, en su study, estudio. Sí, en su estudio.
Y bueno, oyendo la música y todo eso, todo el resto del apartamento era de rosas, su mujer está casi que de la misma forma como cuando ella era viva. Entonces empezamos a trabajar en esas cosas. Él era fotógrafo, entonces toda la fotografía que estaba ahí era de él. Y la historia de Ernesto es un poco inspirada en una historia de un fotógrafo que vivía aquí en Porto Alegre, que era italiano, extranjero, porque esa es otra temática de ser extranjero también, ¿no? Hay muchos uruguayos, argentinos, chilenos que vinieron al Brasil en un momento de la diáspora provocada por las dictaduras, quedáronse aquí, hablan portuñol hasta hoy, y este sentimiento de ser extranjero es muy fuerte, porque construye una nueva familia, pero tu patria es allá, ¿no? Tus amigos están allá, de amigos de juventud y todo. Entonces, esta era otra cosa que quería trabajar un poco con este personaje. Luigi del Re, que era el fotógrafo que me inspiró a hacer esta historia, ya tenía una historia muy interesante porque estaba quedándose ciego, era muy autónomo. Yo conozco mucho su hijo y mantenía una correspondencia con su hermana que vivía en Europa. Y cuando, como estaba cada vez más ciego, no conseguía más escribir ni corresponderse con su hermana. Y me encantó esa historia. Creía que esta historia pudiera ser una buena película. Entonces utilizamos todas las fotos de Luigi, todo el material que está en the office, no, estudio de Ernesto, son materiales de Luigi. Fue como una forma de hacer un homenaje a él. Y me encantó el detalle que en lugar de escribir un email o mandar un texto, Ernesto tenía que escribir cartas de amor con la ayuda de Día. Esta pareja existe casi como un tercer o cuarto principal que no vemos hasta quizás el final. Claro. Cuéntanos de esta dinámica que creas a través de la conexión con con lo que he escrito y con lo que es quizás la distancia, no sé, me pareció mucho también muy bello ese detalle de la película. A mí me encantan las cartas. Es una cosa muy viva porque leer una carta e intentar conocer las personas por las cartas. Es muy lindo. Me encantan los libros de cartas y todo eso. Y claro que soy también en un momento en que la carta existía todavía, porque me acuerdo cuando era joven que me fui para vivir en Francia por un tiempo, me quedaba muy esperando por las cartas de mis amigos, de mi mamá, mi papá y todo. Y era una cosa increíble porque todos los días iba a la caja del correo para mirar si tenía la carta o no. Y es un objeto muy interesante, mucho más que los emails que vamos perdiendo y toda la historia de Van Gogh y todo eso conocemos por las cartas que trocó con su hermano, por ejemplo.
¿Cómo vamos a ver ahora sobre todas esas historias? Y ahí, esa era una cosa que me encantaba y que quería desarrollar quién es Lucía, cómo que escribe, porque cada persona tiene una forma de escribir. Y ahí, entonces, que hicimos esta cosa, yo escribí las cartas de Lucía, Jorge, que escribió conmigo, escribimos las cartas de Ernesto y empezamos solamente y la última que yo escribí. Y bueno, entonces, ¿cómo que cada uno escribe? ¿Cómo que cada uno habla? ¿Qué palabras que se utiliza? Y que es un lenguaje muy distinta de la palabra que hablamos, ¿no? Cuando va a escribir es una otra cosa. Y como Ernesto es un personaje que tiene mucha dificultad de expresarse, de expresar sus sentimientos, ¿cómo que eso va a acontecer en las cartas? Y Bia es una profesora, una maestra para él, de cómo expresarse en un video con su nieto, o cómo escribir más afectuosamente a Lucía, y ella percibe todo que Lucía dice, bueno, si está enamorada o no se está, porque cada palabra que... Entonces, es un juego de palabras, que creo que estamos trabajando con esto todo el tiempo en la película. La palabra es muy importante para la película, desde el Islam, de todo, trabajamos mucho con este un juego de palabras, creo. Sí, igual que la película trata tanto de ser un extranjero en un nuevo lugar, también está esta idea de un regreso, de regresar. Y quizás cuando regresas, tomas un poquito de lo que viviste en el extranjero y se aplica al lugar donde regresas. Y esto quizás se personifica o se visualiza mejor con las dos puertas que vemos. Cuéntanos un poco porque esa imagen me encantó, las dos puertas que tenía, bueno, muy parecidas al corredor de Ernesto en Brasil, ahora en el nuevo lugar. Me hizo sentir mucha esperanza por el futuro de Ernesto. Y me encantó ese detalle visual. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló esto. Sí, creo que hay una esperanza en la belleza de Uruguay. quería mucho que la película, que el público... o que nosotros encontrásemos a Lucía. Pensamos inclusive en la posibilidad de que la película terminase antes, cuando llegase al Uruguay, pero no sería, pero creía que, y discutimos muchísimo eso, si teníamos que presentar Lucía o no, pero yo que estaba segura de que sí, teníamos que presentarla. Lucía, pero en el momento que Ernesto encuentre a Lucía, nosotros no podemos saber más nada de lo que va a acontecer ahí. Así que la puerta se cierra y vamos embora y bueno, ¿qué va a pasar con ellos? No sé. A mí me encantaría saber. Tal vez una otra película para saber lo que va a ser el encuentro de Ernesto con Lucía. Pero es una cosa muy... hay una cosa de cuando hay algunas amistad y algunas personas que cada uno de nosotros hay encuentros que tenemos en la vida y que son personas que se quedan íntimas, que se quedan muy próximas para mismo
que no las encontremos por mucho tiempo. Pero cuando la conexión es muy rápida cuando la encuentra. Y eso es que pasa con Ernesto y con Bia. Y creo que hay, hay personas, que hay amigos que tenemos de la juventud y que se quedan en esta forma. Hay otros que no, que cuando los encontremos no, nos reconocimos más. Y bueno, entonces esta era una cosa que queríamos, porque Ernesto y Lucía compartieron muchas cosas importantes en su juventud. Y bueno, y cambiaron, y mismo en las cartas hablan sobre eso, las cosas que, las películas que miraron juntos, y otras cosas que hicieron. Y bueno, y ahí que entonces cuando él va ahí, creo que va a pasar una va a ser una buena vejez juntos, van a pasar juntos, pero no vamos a ver porque las puertas están cerradas. Distintas de las puertas de Ernesto y Javier, que están siempre abiertas y cerradas. Javier viene y rompe la puerta de Ernesto, va ahí. La puerta de Ernesto está siempre, a cada momento, siendo rompida, ¿no? Por Bia, por Javier, por otro que invade, no sé si en español existe, invadir en su casa, en su silencio, en su clausura, en su pequeño mundo. Sí. Annalisa, te agradezco tanto este tiempo que nos has dado para platicar de Through Ernesto's Eyes. Te agradezco mucho tus respuestas. ¿Tienes algunas últimas palabras de compartir con el público que quizás está conectando? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de mostrar esta película para el público de los Estados Unidos, de San Diego, California. Espero que las personas tienen disfrutado mucho. Peço desculpas por mi portuñol, que no. Hablamos portuñol bastante aquí, pero español mismo es un poco más difícil. Y muchas gracias, Moisés, por esta oportunidad. Llegó un comentario. I love the warmth and intelligence of your movie. It is one of my favorites of this film festival. Thank you. Thank you. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, como dije, y estaremos en contacto. Mil gracias, Ana Luisa. Muchas gracias a vos también. Hasta luego. Hasta luego.